Y seguimos avanzando en la construcción de la paz, de la esperanza, de la armonía, con el protagonismo de las familias y de las comunidades. Informe 14 sobre el avance de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en toda Nicaragua. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Génesis 13, 7 y 8. Veamos cómo han avanzado las comisiones en los últimos días. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han contribuido en identificar a las familias que fueron víctimas de la ola de violencia que vivimos en Nicaragua en el año 2018, pero que como toda ola tuvo su momento pico o de cresta y luego declinó hasta convertirse en una espuma que se evaporó. Esas familias víctimas han sido remitidas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para construir el sistema de registro, y se han remitido además a las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para que reciban atención integral en los ámbitos psicológicos, sociales, laborales, económicos, habitacionales y recreativos. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz trabajan bajo la perspectiva que paz es buen vivir, bienestar de la comunidad, desarrollo humano, crecimiento de las capacidades humanas, potenciación de las habilidades, liberación de los protagonismos colectivos. Por eso están comprometidas con la acción social y la solidaridad comunitaria. Y eso ha propiciado que los integrantes de las comisiones participen en acciones de limpieza de predios, eliminación de focos de contaminación, así como jornadas de reforestación y arborización, como parte de los procesos de preservación y cuidado de los recursos naturales y de mitigación de los efectos del cambio climático. Las comisiones están integradas por cristianos pertenecientes a diferentes iglesias y denominaciones. Son militantes de un cristianismo dinámico. Como parte de ello, participaron activamente en estos días en campañas de celebración del 450 aniversario de la traducción de la Biblia, Palabra de Dios, al castellano. En estas campañas se derivaron acciones de caminatas por la paz, cultos, celebraciones religiosas, entrega de reconocimientos a pastores y pastoras que a nivel comunitario han asumido el papel de ser pacificadores y reconciliadores en las familias y en las comunidades. Las comisiones a nivel comunitario están realizando visitas casa a casa y entregan la cartilla de valores que elaboró el Ministerio de la Familia y explican su contenido, que está referido a la construcción de familias en base al amor y el respeto a los derechos de cada uno de los miembros de la familia, es decir, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, adultos y adultos mayores, en sus roles de hijos, hijas, nietos, nietas, abuelos, abuelas, padres, madres, novios, novias, cónyuges, convivientes. Asimismo, se comunica de forma sencilla y armoniosa, de forma sencilla, en un lenguaje popular, los valores de convivencia pacífica y armoniosa, el respeto a las diferencias, la tolerancia, la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, el buen trato a las mujeres de todas las edades, el respeto y cuidado
a todas las formas de vida, el sentido de protección mutua y responsabilidades compartidas entre todos los miembros de las familias. Se está fomentando el fortalecimiento de modelos de familias unidas, armónicas, solidarias, dialogantes, que resuelven sus conflictos por vías conciliadoras que garantizan el respeto a los derechos humanos, la integridad y la vida. Las comisiones están uniendo esfuerzos con las consejerías de la familia que coordina el Ministerio de la Familia y las consejerías de las comunidades educativas que coordina el Ministerio de Educación, y están identificando en los territorios los conflictos que se presentan en los colegios, en las familias, en los barrios, en las comunidades, contribuyendo a su solución por métodos conciliadores y de convivencia armoniosa. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz siempre están buscando actores individuales o colectivos que puedan ser llamados a integrarse a las comisiones, que favorezcan los procesos de pacificación, reconciliación y armonía familiar, comunitaria, escolar, laboral y social. Y en estos días se han identificado, en esa búsqueda, se ha encontrado a los facilitadores y facilitadoras judiciales, los cuales se están integrando en muchos territorios, fortaleciendo de esta manera la labor de las comisiones, ya que los facilitadores tienen la formación teórica y la experiencia práctica en aplicar métodos alternos a la solución de conflictos, tales como hacer mediaciones en todos los delitos menos graves, propiciar acuerdos civiles, y también contribuyen a la prevención de todas las formas delictivas. Todo esto aportará a la labor de construcción de la paz social a la cual están dedicadas las comisiones, como hormiguitas laboriosas, incansables e indetenibles. Algunos aspectos cuantitativos sobre el mes de septiembre. En este mes se realizaron 53 encuentros municipales sobre el tema de la estrategia para una cultura de dignidad, respeto, no violencia, reconciliación y paz para el cuidado de la vida en todas sus formas. Los municipios en donde se realizaron estos encuentros fueron Santa Teresa, La Conquista, El Rosario, La Paz de Carazo, Tola, San Juan del Sur, Telica, Quetzalhuaque, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral, Ticuantepe, El Crucero, Tipitapa, San Francisco Libre, Ciudad Sandino, Matiare, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, Murra, El Jícaro, Ciudad Antigua, Mozonte, Macuelizo, Santa María, Teustepe, San José de los Remates, Santa Lucía, San Lorenzo, San José de Cusmapa, Las Sábanas, Santo Tomás, Villa Sandino, Comalapa, San Francisco de Cuapa, La Libertad, San Pedro del Óvago, San Ramón, San Dionisio, Terrabona, San Isidro, Esquipulas, Muymuy, Mulucucú, Ciuna, Rosita, Bonanza, Bilgui, Huaspán, Muelle de los Bueyes, El Coral, Bluefields, Cucrajil. El número de personas que participaron en este mes fue de 5.530, de las cuales 3.056 fueron mujeres y 2.474 fueron varones. Esta participación dinámica de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las expresiones ideológicas, religiosas de nuestro país, sigue abonando a la construcción de una cultura de reconciliación, de entendimiento, de encuentro humano, de concordia, de paz social. Muchas gracias.